En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que creas la paz y amas la caridad, haciendo brillar a Santa Isabel de Portugal con la gracia admirable de reconciliar a los enemigos, concédenos por su intercesión ser constructores de paz para que podamos ser llamados hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. Buscad el bien, no el mal, y viviréis. Y así el Señor Dios del universo estará con vosotros como pretendéis. Odiad el mal y amad el bien. Instaurad el derecho en el tribunal. Tal vez el Señor Dios del universo tenga piedad del resto de José. Aborrezco y rechazo vuestras fiestas, dice el Señor. No acepto vuestras asambleas. Aunque me presentéis holocaustos y ofrendas, no me complaceré en ellos, ni miraré las ofrendas pacíficas con novillos cebados. Aparta de mí el estrépito de tus cantos. No quiero escuchar la melodía de tus cítaras. Que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Palabra de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios todos. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Pues las fiestas de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuanto se agita en los campos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Si tuviera hambre, te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por propia iniciativa el Padre nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados un momento. Queridos hermanos, hemos leído un evangelio que es como un resumen de la vida de Jesús. Jesús viene a los hombres, los libera de los demonios, los cura, los cuida, y los hombres le dicen que se vaya. Le matan, le crucifican, le crucificamos en la cruz. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice San Juan en el prólogo. Señor, lleno de amor, libera a esa población de esa presencia del demonio, y en esa población le dicen a Jesús que se vaya. ¿Por qué le dicen que se vaya? Probablemente porque ha arruinado quizá la producción de jamón del año siguiente, ¿no? Con tanto cerdo caído en el agua, sobrevendría después pues un tiempo de más carestía. Probablemente no todo el mundo quería que Jesús se fuese, pero quizá el dueño de los cerdos y alguno más hicieron presión para que echaran a Jesús, y los que querían que se quedase no abrieron la boca. Señor, enséñanos a nosotros a pedirte que te quedes en nuestras vidas, que te quedes en nuestras vidas. Este santuario de Fátima, donde la Virgen pues nos ha regalado un arma poderosísima contra el demonio, que es el rosario, un arma poderosísima contra el pecado, una auténtica escalera al cielo, que es el rosario. Este lugar es el lugar del cuidado del alma. A veces ponemos mucho cuidado en el cuerpo, nos fijamos si un yogur caduca para no hacernos daño, y luego descuidamos tantas cosas que nos hacen daño en el alma. Vamos a pedirle a la Virgen que nos dé esa sensibilidad para cuidar lo verdaderamente importante: nuestros corazones. Nuestros corazones llenos de Jesucristo, nuestros corazones libres del pecado, unos corazones muy cerca de la Virgen, capaces de dar esta batalla de paz a la que la Virgen llamó a estos tres pastorcillos y nos llama a nosotros. Fijaros, en un momento de la historia donde se avecinaba una guerra nuclear, la Virgen le pidió a tres pastorcitos que rezasen el rosario por la paz, y la amenaza nuclear se disolvió. Esas son las armas de la Virgen. No fueron tanques, ni aviones, ni portaaviones, sino un rosario, 50 Ave Marías, un arma poderosísima. Esa es el arma que nuestra Madre nos ha dejado, un arma al alcance de todos, de los teólogos y de los sencillos, de los pobres y de los ricos. Todo el mundo puede rezar el rosario. Habéis venido a Fátima a encontraros con la Virgen. Yo os voy a pedir que salgáis de Fátima dispuestos a rezar el rosario y a llevar el rosario a mucha gente. Está en juego la salvación de tantas almas. Está en juego la paz.
En una entrevista que le hicieron a Sor Lucia, una vez le contestó ella que si todos los católicos rezásemos el rosario, se acabarían las guerras en el mundo. Está en nuestras manos un arma poderosísima de paz. Vamos a rezar el rosario. Una persona que reza el rosario todos los días tiene que ir al cielo, ¿no? No cabe otra posibilidad. Al menos un misterio cada día, un misterio son 2-3 minutos, cada día. En las duras y en las maduras, en los momentos de alegría y en los momentos de más sufrimiento. Es la auténtica escalera al cielo. Vamos a amar mucho el rosario, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a perseverar en esta batalla de paz de la que depende el mundo, la historia y tantas almas. Pues que así sea. En este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció, oremos hermanos a Dios nuestro Padre, que nos dio a la Madre de su Hijo como Madre nuestra. Por todos los fieles, para que siguiendo las enseñanzas de María y con espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo, roguemos al Señor. Por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que en comunión de fe con María escuchen, amen y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra, roguemos al Señor. Por los que sufren, para que en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida, roguemos al Señor. Por esta asamblea y por nuestras familias, para que por intercesión de María, los que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio, roguemos al Señor. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de tu pueblo por intercesión de María, madre de tu Hijo y madre de la Iglesia, escucha nuestra oración y auméntanos la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia.
Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos las maravillas del inmenso amor de tu Hijo, reafirmarnos a ejemplo de Santa Isabel en el amor a ti y al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Isabel de Portugal, los santos Francisco y Jacinta Martos, y de todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco,
a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos, familiares y amigos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sangre de Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Oremos. Alimentados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel de Portugal, que te dio culto con devoción constante y enriqueció a tu pueblo con un amor sin medida. Por Jesucristo nuestro Señor. Voy a bendecir los objetos religiosos que tengáis en vuestro poder. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.